Jaun andreok, legebiltzarkideok, lehen esan dugu eta berriro ere ozenki esango dugu. Ekimen honen bidez, giza eskubideen alde kokatzen gara. Babesaren alde, justiziaren alde eta nazioarteko araudiaren alde kokatzen gara. Pertsona guztiek salbuespenik gabe, migratzeko eskubidea dugu eta bizitza duina bilatzeko aukera ere guztiok izan behar dugu, bidean arrezirik aurkitu gabe. Señor Damborenea, usted solo ha escuchado una parte de lo que he dicho y sinceramente que mi discurso le parezca lamentable, me halaga, porque sé que en este tema estamos en lugares muy distintos, de lo cual me siento orgullosa. Le refresco. La vulneración de derechos humanos en Ceuta y en Melilla no será si yo quiero, será si ustedes quieren, que son quienes tienen en sus manos parar las devoluciones en caliente o dejar de vulnerar los derechos humanos de toda la población a las que se le está viendo vulnerado. Habla usted de personas que asaltan los contenedores, que puedan asaltar aviones, que asalten el puerto, que en Inglaterra no los quieren ni ver, que se cogen un taxi, le ha faltado decir comprar, que tiene móviles y todo. Hombre, por favor, ¿cómo se le ocurre a un pobre ostentar de algo fundamental como un teléfono móvil? ¿No le da vergüenza? ¿De verdad? ¿No le da vergüenza? En su discurso ha puesto las cargas en el centro, ha puesto el dinero en el centro. No me extraña, yo sé de dónde viene y no puedo esperar más. Pero lo que no le voy a tolerar es que ponga el miedo en el centro, porque con el miedo no se ayuda y no se construye. Esto es una cuestión de derechos humanos y también he dicho, por eso digo que solo ha escuchado usted una parte de mi discurso, que soy consciente de lo compleja que es abordar una solución para esta situación, pero esa solución no puede ser un muro, no debe ser un muro. Señor Andueza, lo que yo propongo cuando hablo de que el muro no puede ser es juntarnos, pensar y no apoyar este tipo de acciones. Me entra la duda de si quitamos de nuestra enmienda la palabra refugiadas y ponemos personas migradas o personas sin apellido. Tal vez apoyarían la iniciativa, porque si es así, nos lo replanteamos y volvemos a hacer otra en un momento. En cualquiera de los casos, tengo la sensación de que tanto usted como el señor Zorrilla con una mano dan una caricia y con la otra una bofetada. El señor Atutxa, que tiene la responsabilidad o por lo menos la capacidad de llevar la voz de este Parlamento por el que ha sido elegido al puerto, ha apoyado, no ha dicho ni esta boca es mía. Entonces, ¿cómo conviven ustedes? Yo, señor Zorrilla, le voy a responder a sus preguntas, pero antes de eso, se ha olvidado decir usted que también ha habido un intergrupo en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, a petición nuestra, en la que también hemos hablado de este tema. Ha dicho usted que la respuesta del señor Atutxa ha sido sobrada y adecuadamente respondida. No sé si le he pillado las palabras exactas. ¿En serio lo cree? ¿En serio lo cree? ¿Ha vinculado directamente a las personas migrantes, a las personas que hacen eso con el terrorismo? ¿De verdad cree usted que eso es responsable, que eso es sobradamente respondido? Yo me quedo muerta, la verdad. Ha dicho usted que algún día va a haber un accidente grave. Yo también lo he mencionado en mi discurso. Pero ¿un muro soluciona que ese accidente grave, esos accidentes graves no vayan a pasar? A mi entender, puede generar otro tipo de accidentes que pueden ser incluso más graves y de los que todas nosotras seremos, en cierta medida, responsables. Yo le he dicho que soy consciente de la dificultad de armar una solución respetando la legalidad y el cumplimiento de la misma. Soy consciente, pero el muro no es lo que va a arreglar esto. ¿Y qué derecho se vulnera? Se vulnera el derecho humano, recogido como número 3 en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a transitar, a la libre circulación, a moverse libremente y elegir residencia en el territorio de un Estado. De verdad, respóndame usted a la que le he hecho yo en mi discurso inicial y a la que le vuelvo a repetir ahora. ¿De verdad creen que la solución es poner un muro? Hay que buscar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley y el respeto a los proyectos vitales de las personas, sin duda, pero también a la protección de los derechos humanos. Esto es complejo, pero no es imposible si no tomamos medidas y dejamos a un lado las propuestas que implican
represión de la ciudadanía no vamos a encontrar ninguna solución. Este sábado a las 11 de la mañana habrá una movilización convocada por el movimiento feminista para decir que la guerra empieza en Bilbao, empieza en el puerto con la carga de armas a Yemen, empieza en el puerto con un muro que deja fuera a las personas y las aleja de su capacidad de ejercer un derecho humano. Besterik ez, mi esker.